Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. De comenzar, quiero mandar un saludo a Silvano Treviño. Treviño, gracias por tu comentario, y aquí está el capítulo. WhatsApp Spider-Man y el Capitán América en My Hero Academia, capítulo 7. Nomu vs Spider-Man. Nomu daría un gran golpe a Peter y este lo detendría. Peter, vaya, eres fuerte, pero he visto peores. Le lanza un golpe al rostro, pero este ni se inmuta. Bueno, veo que eres resistente, así que debo usar más de mi fuerza. Comienza a darle golpes repetidas veces con más fuerza de la mitad y solo lograría moverlo unos pocos centímetros. ¿Te dolió, grandullón? Nomu sonríe y lo sujeta de la cabeza y lo estampa contra el suelo, haciendo una grieta en el ojo del traje. Peter, suéltame. Y se logra zafar de las manos de Nomu y ve la grieta en el ojo. Carajo, de nuevo al mecánico. Nomu va a por él y le da un gran golpe, sacándolo a volar. Peter cae de pie y viendo algunas partes de su traje desgarrados, en serio que les enviaré la factura. Nomu lo sujeta del torso y lo estampa una y otra vez al suelo. Peter, basta. Le lanza telaraña a los ojos, haciendo que lo suelte, y le da una patada en el torso, haciéndolo retroceder. Eso bastará por algo. Se sorprende al ver cómo Nomu se quita la red de diablos. Nomu lo sujeta del cuello con fuerza y lo comienza a golpear en las costillas repetidamente, llenando un poco su puño de la sangre de Peter, y también vería cómo escupe sangre Peter. Sin tener otra opción, usa su fuerza completa y logra liberarse, y con redes lo aleja y en su mente. Este tipo es duro de vencer. Nomu le lanza una roca gigante. Peter, con su sentido arácnido, la esquiva. Wow, sin rocas gigantes, por favor, lanza una red. Cuando se columpia le da una doble patada, pero sin moverlo. Demonios, Nomu lo sujeta de los pies y lo estampa en el suelo como Hulk a Loki en Los Vengadores, así destruyéndole un ojo de la máscara, dejando ver su ojo real. Peter, esto va de mal a peor, se zafa dando una voltereta y lo golpea en el rostro con su máxima fuerza y haciéndolo retroceder mucho más que las anteriores veces. Por fin funcionó. Nomu se levanta furioso. Peter, oh, por favor, ve a sus compañeros viéndolo mientras tratan de liberarse de Kurohige, y este les muestra el pulgar y va corriendo hacia Nomu, pero siente un latido extraño, y cuando Nomu lo golpea siente un gran dolor y este se estrella contra una pared y así cae en una pose arácnida cubriéndose un costado. Eso debe de dolió, y qué demonios fue ese extraño latido. Se sujeta el pecho y se levanta. Nomu ruge y va a por él lanzándole un golpe. Peter frena el golpe poniendo sus brazos en X y le da una patada en la barbilla, haciéndolo retroceder. Nomu le lanza varios golpes. Peter esquiva los golpes uno tras otro y le lanza un golpe al rostro. Nomu lo esquiva y le lanza más golpes. Peter lo esquiva dando una voltereta y le da una doble patada en el estómago. Azi se incorpora y le da una patada de lado en la cara, haciéndolo retroceder. Así ambos miden su fuerza sujetándose las manos. Ambos usan demasiada fuerza primitivo. Le da un gran cabezazo seguido de un gran golpe, sacándolo a volar un poco. Nomu le lanza un golpe directo. Peter
le frena el golpe con una mano y con un codazo lo hace retroceder. Te puedo ayudar, la verdad creo que no eres así, antes déjame ayudarte. Nombu se truena el cuello y ruge Peter. Creo eso es un no, le lanza un golpe a la cara, pero este ni se inmuta. Nombu le da un fuerte golpe mandándolo a volar y este lo sigue frenándolo, sujetándolo de la pierna y lo azota en el suelo. Peter se levanta y empiezan a cambiar golpes. Nombu le da un golpe muy fuerte. Peter pone sus brazos en X y este sale volando atravesando un edificio y con sus pies se frena derrapando en la tierra. Nombu aterriza frente a él y lo ve fijamente. Peter, en su mente, lo subestime por completo, sonríe debajo de la máscara Bakugo, venciendo al último villano. Este era el último de las basuras. De pronto algo atraviesa el techo y ambos se ponen en guardia, y cuando se dispersa el humo ambos se sorprenden. Parker, Peter, con la mitad de la máscara rota y respirando agitadamente. Hola Bakugo. Kirishima activa su sentido arácnido y ve a Nomu cayendo por el mismo agujero de donde entró. Cuidado. Recibe el golpe de Nomu goteando sangre y el edificio se derrumba, y cuando se dispersa el humo se ve a Bakugo y Kirishima desmayados debajo de unos escombros pequeños y a Peter desmayado boca arriba y con el brazo derecho estirado. Nomu lo ve, sonríe y le pisa el brazo derecho varias veces y se lo rompe en el último pisotón, y Peter daba un grito que se escuchaba desde todo el lugar. De repente Nomu es lanzado por una ráfaga de hielo. Todoroki, ¿estás bien, Peter? Lo ayuda a levantarse Peter. Hubiese estado mejor hace unos minutos. Ve atrás de Todoroki a Nomu acercarse, no se detiene. Nomu golpea a Todoroki mandándolo a volar y noquea a Peter de un golpe y lo sujeta del cuello del traje y lo trata de matar apretándolo, y este de pronto este comienza a sacar rayos de Isaka volando lejos. Peter wow, ve sus manos con extraños rayos como si fuera Tormidorilla. Peter, ¿de dónde salió eso? Peter, ni yo lo sé. En su mente, este es el poder de miles, porque lo tengo yo. Nomu se levanta y ve a los dos con furiosidad. Peter, ok, veamos qué puedo hacer con esto. Se pone en guardia sacando rayos de su cuerpo. Midoriya se pone en guardia y en su mente, espero poder ayudar a Peter. Fin del capítulo 7. Bueno, espero que les haya gustado y que estén esperando con ansias el octavo episodio de esta gran serie. Si es así, denle like y suscríbanse. Sin más que decir, hasta la próxima.